No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. Buenas noches, señoras y señores oyentes. Somos Fútbol Herden Radio. Hoy, en un programa que vamos a intentar que sea especial, es Fiesta Grande en Cataluña y estamos celebrándolo en Santo Domingo. Vamos a intentar tener una conexión con el Casal de Cataluña, donde se encuentra nuestro director, Jordi García. Jordi, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Justo lo que tú acabas de decir. Hoy es un día verdaderamente especial para el pueblo catalán. Todo el mundo de Cataluña que con Xavier y con Jordi, tú y yo somos catalanes. Pero hoy nos hemos trasladado, hoy he trasladado y he salido del estudio central para compartir una guiada tan importante como la es la verbena de San Juan para los catalanes. Todos sabéis que mañana San Juan, uno de los santos más emblemáticos y representativos de la religión católica que tenemos, y desde el pueblo catalán pues lo celebramos con una noche del 20 de la noche catalana. El Casal Catalán de San Domingo pues ha hecho como todos los años su verbena y como todos los años estamos invitados. Así que Javier, hoy estaré con todos vosotros desde el Casal de Cataluña en Santo Domingo, República Dominicana. Y además, dando el día a Sara comiendo coca de llardón, ¿no? Te voy a guardar coca de llardón, coca de crema, tenemos costillas a la brasa. Oye, es como si de verdad estuviéramos en casa y todos los catalancitos aquí quedamos. Perfecto, pues Jordi, tenemos si tenemos suerte y la conexión la vamos manteniendo, diría que tenemos un programa llenito en el día de hoy. Vamos a seguir tocando pues los temas evidentemente de la liga, que de la jornada deportiva que tenemos por delante, de los resultados que han habido en las competiciones internacionales. Y también tendremos todavía una sorpresa. Vamos a tener un invitado especial a partir de las 8:30, el cual pues nos va a hacer llegar una noticia que todos estábamos ansiosos de hacer pública, ¿no? Bueno, que ya se sabe, evidentemente lo va a estar. Nosotros ya adelantamos la primicia de lo que iba a suceder ya la semana pasada. Y hoy confirmaremos y hoy estaremos hablando con el representante de Patrick Socó, que como todos sabéis, hoy el club mexicano. No vamos a poder hablar directamente con Patrick Socó porque la próxima mañana se marcha. Y Jordi, la copa de cava, déjala un poquito mirando como si fuera para la actividad, porque si no se nos va el audio. Patrick Socó se nos va a marchar y se marcha mañana a primera hora, así que no podemos tener en directo hoy, pero sí la semana que viene en México tendremos a Patrick Socó, pero hoy tendremos a su representante, como tú bien has dicho, a partir de las 8:30. Yo quisiera empezar el programa de hoy haciendo un comunicado especial. Ha habido en las últimas horas un revuelo importante en Santo Domingo y sobre todo nuestros oyentes, tanto los que nos quieren como los que hay algunos que no nos quieren tanto, respecto a una cuenta en concreto de Twitter que ha estado poniendo las noticias y nos ha estado etiquetando a nosotros. Desde Somos Fútbol RD y como director de ese espacio, tanto de radio como de televisión, quiero hacer público que tanto el programa como nosotros, como yo como director, no nos hacemos responsables de las opiniones, ni de los comentarios de nuestros contertulios, y mucho menos de cualquier cosa que se diga en una red social que no sea la oficial del programa o la mía propia, y que a partir de ahí, eso siempre lo hemos tenido motivado a la tabla, en todas nuestras emisiones de televisión, nosotros ponemos nuestro cintillo.
de que no nos hemos recortado desde las opiniones de nuestros contertulios, aunque sean contertulios habituales del programa, y ha habido una, bueno, ha habido molestias porque una cuenta de Twitter en concreto, que se llama Concacaf Dominicana, pues estuvo poniendo una serie de noticias y no se quedaban a nosotros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que por parte de la gente afectada en este comentario, se ha mostrado mucho, pero no con la página de los escritos, sino con nosotros, que al final pues, somos la prensa, hoy por hoy, lo podemos decir sin vergüenza, más relevante, somos líderes en la información política en República Dominicana. Entonces, después hemos recibido muchísimas quejas en cuanto a lo que nosotros habíamos dicho. Reitero, no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho una tercera red social que no tiene nada que ver con nosotros, que no está vinculada a la consumo de fútbol verde y que simplemente no nos etiquetó. Así que lo reitero una vez más, fútbol verde no se hace responsable de lo que puedan decir tercera las redes sociales o de las opiniones o de las interpretaciones que puedan hacer nuestros oyentes o nuestros contertulios de nuestras informaciones. Javier, quería tratarme esto porque tú sabes que hoy ha habido mucho revuelo con esta noticia y salíamos directamente afectados. Así que para todos aquellos que nos estén viendo, nosotros hacemos un programa para que ustedes opinen, para que ustedes piensen, estén a favor, estén en contra, ustedes pueden pensar lo que quieran de las informaciones que nosotros damos. Pero que nunca tenga una fila como ha venido y transcribirse la realidad de lo que nosotros hemos dicho para que entrar a este contexto e intenten buscarse una notoriedad que todavía no se ha ganado a costa de nosotros. Así que nosotros, una vez más, todos los que se han puesto en Concacaf Dominicana en la página de Twitter, nosotros no, además que es complicado porque nos hacen responsables directos y esto no puede ser, ya que claro, somos fútbol RD Radio, no tiene que ver nada con estos temas, ¿no? Pero como bien decía mi compañero Jorge García, pues la relevancia tiene en el medio y ahí es donde uno se acuesta al mismo. Jorge, estás todavía por ahí, ¿no? Sí, por favor, estoy aquí. Vale, perfecto. No, es que parecía que había caído la llamada. Vamos a ver. Ves marcando el guión. Si quieres, empezamos con los resultados que han habido. Si tengo suerte, porque hemos tenido un poquito de complicación en las conexiones, haciendo las pruebas del programa. Vamos a ver si podemos hacer los marcadores que han habido en cuanto al campeonato europeo sub-21 de la UEFA, donde España ha vencido a Serbia por 0-1. Este gol ha supuesto que España se clasificara para la semifinal. No ha hecho lo propio Portugal, que ha ganado 2-4, pero le faltaba un tercer gol de diferencia y ha quedado fuera de la partida. Por lo tanto, España clasificada, Portugal fuera, y poquito a poco vamos a ver si podemos recuperar toda la información que teníamos perfectamente en pantallas, pero que en estos momentos todavía está reiniciando todo el sistema. Bueno, ya lo tenemos aquí. Es que las cosas funcionan a la vez. Mira, el resultado de hoy ha sido Serbia 0, España 1, Macedonia 2, Portugal 4. La tabla clasificatoria encabezada con España, con un inmaculado de 9 puntos, le sigue Portugal con 6, que ha quedado fuera de la partida, Serbia con 1 y Macedonia con 1. Esto en el grupo B. En el grupo A tenemos que comentar que ya todos los marcadores han sido concluidos y en los cuales se ha clasificado Inglaterra, luego está Eslovaquia, Suecia y Polonia. Y en el grupo C tenemos que los partidos pendientes se disputan mañana sábado. Juega Chequia, Dinamarca e Italia, Alemania. En este grupo tenemos a Alemania, Chequia, Italia y Dinamarca. Los tres primeros están claros y el que falta es saber quién va a ser el cuarto semifinalista, Jordi. Exacto, así es, recordamos que esto es el europeo sub-21. A la misma vez estarán jugando para Copa Confederaciones, que Portugal sigue viva en esa competición.
que todos aquellos que sean de Tractor, de Cristiano Ronaldo, que tendrán la alegría de que la familia han echado al equipo, sino que lo que estamos hablando es de la Sub-21, del Europeo Sub-21. Si no recuerdo mal, hoy ha habido jornada de descanso, hoy era jornada de descanso en la Copa Confederaciones, así que por eso hoy no tenemos resultados de la Copa Confederaciones. Los partidos van a disputarse el próximo 24 y 25, mañana día 24 México-Rusia, Nueva Zelanda-Portugal, y el domingo día 25 Alemania-Camerún y Chile-Austria. La clasificación encabezada por México en el grupo A le sigue Portugal, Rusia y Nueva Zelanda sin puntuar, y en el grupo B está Chile y Alemania con 4 puntos, Australia y Camerún con 1. Fantástico, si lo tenemos un buen fin de semana de fútbol, y ahora vamos a pasar a hablar de los encuentros, aunque ya los comentamos ayer con los problemas de audio, pero si te parece, Javier, vamos a hacer un repaso de los encuentros que vamos a encontrar este fin de semana de la LF, de la Liga de Fútbol Profesional Dominicana. Pues mañana sábado vamos a tener OIM Atlético San Cristóbal, también del Delfines del Este Pantoja, y atención, el plato fuerte Atlántico Moca. En el estadio el Plaza, a partir de las 4 de la tarde, se va a disputar este partido que va a ser muy determinante para saber quién va a ser el cuarto de la partida. Luego también tenemos el domingo Bauer Cibao, Atlético Vega Real, Barcelona Atlético. Remarcar y enseñar que la clasificación está encabezada por el Pantoja con 28 puntos, le sigue el Barcelona Atlético con 25, ahí está el Cibao con 23, el Moca con 20, el Atlántico con 18, en sexta posición el OIM con 16, Atlético Vega Real con 13, los mismos que el San Cristóbal, el Bauer en novena posición, y cierra la tabla clasificatoria del Delfines del Este con un puntito. Tenemos partidos muy interesantes esta jornada, como bien ha apuntado Xavier. Tenemos los partidos que a mi criterio tenemos tremendamente interesantes son los que va a jugar primero el Atlántico Moca, porque puede haber un cambio en la cuarta posición. Recordemos, Moca, lo acabo de decir, está el cuarto con 20 puntos. Y Atlántico está el quinto solo con 18, con lo cual una victoria local de Atlántico podría arrebatarle esta cuarta posición para los playoffs al equipo mocano. Otro partido que también es muy interesante, el de OIM San Cristóbal. San Cristóbal, que ha sido novio de la segunda división durante las primeras jornadas de la liga, ahora ya está en octava posición. Y está en toda la salvación, pero si gana a OIM automáticamente se levanta al sexto, porque solo llevan 3 puntos de diferencia, con lo cual otro partido de muchísima rivalidad, sobre todo por la tabla clasificatoria como está. No creo que haya mucha sorpresa en el Delfines Pantoja de la mañana, partido en el cual nosotros estaremos en directo, es partido de la jornada de sábado que nosotros estaremos, y entendemos que para Pantoja, pues ya líder absoluto y ya clasificado para, yo no creo, más o menos matemáticamente, pero sería ya un debate que Pantoja no se clasificara entre los otros primeros, no creo que haya sorpresa. Y el otro partido en este caso, interesante, porque será el partido del morbo, es el que vamos a tener el domingo en La Vega, el de llegar a Barcelona, por todo lo que está sucediendo en Barcelona estas últimas semanas. Ayer lo anunciamos, por si los problemas de audio no permitieron que todos ustedes escucharan bien cómo estuvo el problema de ayer. Ayer mismo, Marcelo Hernández, el cubano que había estado la temporada pasada en Roma y este año militaba en Barcelona Atlético, ya causó baja definitiva del club. Descontento por la falta de pago y descontento por la situación en la cual está inmerso en estos momentos Barcelona Atlético. Así que ya tenemos 3 colombianos que se han marchado de Barcelona durante estos últimos días, los colombianos que recibimos los nombres. Ayer, Marcelo Hernández ya también decidió y ya queda totalmente desvinculado, aunque durante los próximos días lo seguiremos viendo entrenando con parte del equipo, que hará un entrenamiento para parte, pero no dejará de estar entrenando para estar en forma y poder, una vez en caso de lanzar, marcharse a otro equipo. Javier, seguimos
con el club de Barcelona, que sigue siendo su casa. Sí, la verdad es que, como muy bien dices, es un culebrón que vamos a ver hasta dónde se estira y hasta dónde llega, ¿no? Los hombres que dirige Güell pues están pasando por muchísimas dificultades. Como muy bien apuntabas en el programa de ayer, los entrenamientos no son todos los tranquilos que deberían de ser. Esos tres grupos que hay formados dentro del vestuario, lo cual supongo que debe ser como un tapón anímico para poder afrontar los partidos, y vamos a ver cómo el técnico del Barcelona puede sacar toda esta temática hacia adelante, ¿no? Como también decíamos, creo que está siendo el momento de que se asiente la responsables de la federación, responsables de la liga, con responsables del Barcelona Atlético, para buscar una viabilidad a toda esta problemática y empezar a lavar un poquito esta imagen pública que se está dando de nuestro deporte, ¿no? Porque como bien puntualizábamos, estamos en una temporada crítica en la cual, de salir bien, todo puede ser fantástico, pero como patinemos, la verdad es que los inversores se lo van a pensar muy mucho para la próxima temporada estar dentro de la competición, ¿no? Pero no es el único equipo que está teniendo problemas económicos en la Liga Profesional Dominicana. Todo esto sirve de ejemplo para que, en este caso, las autoridades, tanto de la Liga como Liga, se pongan e intenten arreglar esto. Yo, como veo, Xavier, pues yo lo que veo es que, llegados a este punto, los jugadores no deben encontrar una huelga, no deben negar a seguir entrenando, porque los primeros perjudicados son ellos mismos. Y sobre todo, lo que tenemos que intentar es que lleguen a un entendimiento de jugadores y club. Como en República Dominicana no tenemos asociaciones de futbolistas, no tenemos, no sé qué decir, cómo la podríamos llamar, ¿sabes? No sé si sería la asociación de la AFD, o la Asociación de Futbolistas Dominicanos. Pero como esto no existe, en estos momentos quien tendría que coger el toro por los cuernos sería o bien la federación o bien la liga. Yo creo que los jugadores deberían ya hacer un filtro, hacer un signo a la liga y pedirle ayuda. Porque tenemos que ser conscientes de lo malísimo, lo horroroso, lo pésimo, lo lamentable, que sería que estos jugadores de verdad decidan por su cuenta hacer una huelga y no tengan un partido. Esto sería verdaderamente caótico y sería ya deplorable para la imagen de una liga que este año se está tambaleando. Entonces, nosotros ayer lo estábamos diciendo, hoy nos ha llegado otro rumor, no lo podemos confirmar a la oficialidad, pero de quien nos lo ha hecho llegar, yo, tiene toda la credibilidad. Barcelona, ante la fuga de los tres colombianos y ahora la fuga de Obamar, de Marcelo Hernández, se rumorea de que la próxima semana podrían abandonar el grupo dos jugadores más. Claro, estamos hablando de que serán cinco. Cinco de una plantilla que creo que, si no estoy equivocado, que podría estar, creo que son de 22. Barcelona ya está pidiendo sustituir esos jugadores que se mantienen con otros para acabar la temporada. Pero ya, parece ser que ya lo ha solicitado a la Liga. Claro, la Liga, ante una petición así, parece ser que ya lo ha acabado consultando con los demás clubes. Te puedes imaginar la respuesta de los demás clubes, que es ni hablar. Tenemos también con nosotros a nuestro compañero Rubén. Rubén, buenas noches. Nuestro árbitro. Buenas noches y a los oyentes que están repartidos por todo el mundo. Sí, señor. Buenas noches, Rubén, árbitro y buenas noches, Jordi. Buenas noches, Jordi. Y catalán también.
No, estaba comentando eso, que en Barcelona hoy nos ha llegado el rumor de que ya estaba pidiendo a la Liga Dominicana de Fútbol que le permitieran fuera de plazo, porque lo sabemos que ya estamos en la segunda vuelta y el plazo de aranceles ya terminó. Entonces que se le permitiera, por la que le está pasando, que pudiera inscribir jugadores para acabar la temporada. Yo he podido saber por parte de algún club que ha presentado su negativa a esta petición, y además es que la encontraría aberrante que eso se aprobara, porque lo único que estaríamos haciendo es intentar tapar y disimular un serio problema que hay que hacer, todo lo contrario, que está afrontarlo ya. Y a ver cómo podemos hacer para que los clubes no nos sigan pasando los abusos económicos que ya vienen arrastrando desde la primera temporada, pero que ya estamos a tener que ya van a ser bastante insostenibles. Entonces, fíjate cómo está el tema desde ayer a hoy, que hoy ya nos ha llegado, pues esto, Xavier y Rubén, que parece ser, y siempre le digo, parece ser, que Barcelona de México ya estaría intentando pedir un cambio de normativa para poder poner más jugadores, teniendo problemas los jugadores que tienen que estar marchando. Pero era lo que puntualizaba yo ayer Jordi, y claro que caía un poco por sorpresa, ¿no? Pero cuando llevamos tantos años en el mundo del fútbol, las hemos visto cuadradas y de todas formas, ¿no? Y podría suceder, yo hacía el inciso de que el Barcelona Atlético tuviera problemas de competición, tuviera problemas sancionables y pudiera estar en juego hasta el quinto lugar que pudiera acceder a la semifinal. Yo lo veo así. ¿Tú, Rubén, cómo lo ves? Bueno, la parte de jugadores en un plantel, respecto a lo que a mí me respeta el secretario de reglamento de Orlando, que pueden jugar con 7 jugadores en Terranagó. Se puede dar el caso de que Barcelona llegue un momento de que juegue con 7 jugadores en el campo. Sería una cosa muy extraña y muy perjudicial para la liga, pero se puede dar el caso. Pero tú imagínate una semifinal con 7 jugadores. Bueno, sería... Yo creo que nos estamos volviendo al extremo. Yo creo que antes de que Jesús se viera, Porque tenemos que al final, pongamos. Hoy gana Boca. El próximo domingo gana Boca. En el campo del Atlántico. Se va a plantar con 23 puntos. Y estaría solo a 2. Sí. Y Bilbao, recordemos que tiene todos los encuentros relativamente cómodos. Va a visitar a Boca, que está el último en la tabla. Y va a visitar después al campo del Delfín del Este, que es el último, con lo cual. Yo me atrevería a decir que Sibao y Pantoja ya están clasificados para los premios. Nos quedan ya la tercera y cuarta plaza. Entonces, la segunda para hacerlo en estos momentos, pero que podría encontrarse en una situación de que empezara a perder puntos debido a que a falta de jugadores. Yo no creo que la final, que la parte de ti, como que la parte de ti, como que la parte de que se marquen dos más, se marquen seis, todavía quedan jugadores. 16, pero... ¿Vamos a sancionar a todos los sancionados? ¿Sabes dónde está el problema, Rubén? Y tú como árbitro tienes que verlo, el problema podría estar en la cantidad de tarjetas amarillas y tarjetas rojas, claro, que se sacan en esta liga. Con lo cual, el problema es jugar.
Sí, pero hay una Quinito que ha hecho la trampa, ¿no? Barcelona, si se encuentra con esa situación, puede llegar a jugadores tan enfermos y no jugar en el encuentro. Sí, pero todos sabemos lo que está sucediendo. Y esta imagen, sí. Abrazar partidos, que si tú al final tienes jugadores suspendidos y no pueden jugar, por mucho que tú digas que están enfermos, la suspensión se acumula para que pueda jugar. Y la suspensión no es por días, que es por encuentro, con lo cual el problema lo vamos a tener igual. Sí, fijaros. Pero necesitamos un chance para poder alegar, fichar jugadores de última hora. Sí, eso es lo único que está. Tendría que demostrar, y si nos queremos jugar a la ley FIFA, tendría que demostrar que son jugadores que ya no van a poder jugar el resto de la temporada. Piensa que FIFA permite eso cuando la lesión es superior a 5 meses. Y estamos en un torneo de los que nos quedan 8 jornadas. Bueno, en realidad 5, sí, pero tú sabes que, bueno, estamos en la República Dominicana y aquí puede pasar de todo. Ya, pero más o menos hay un orden, más o menos hay un orden, más o menos hay un intento de seriedad, aunque de vez en cuando se faltan. Un intento, tú a mí me lo has dicho, un intento. Hombre, ya, pero es que si nos podemos arreglar el fútbol dominicano aquí en Madrid, duraría 5 horas, nos tiraríamos 5 meses, nos quedaríamos un maratón de radio intentando arreglar los problemas que aquí están sucediendo. Sí. Ahora, tenemos en República Dominicana a dos representantes de una comisión mixta, tanto de CONCACAF como de FIFA. Y han venido aquí porque todos sabemos que si la OFC ganó es el campeón del Caribe y directamente va a ir a jugar a la CONCACAF Champions. Entonces, esta comisión, entre muchas cosas, ha venido a ver las instalaciones del Bilbao. Por ahí ha salido alguna nota de prensa que dicen que vienen a ver las instalaciones nacionales. No. Señores, no vienen a ver ninguna instalación nacional. Vienen a ver al campeón de la Copa del Caribe, que es Bilbao FC. Y que tiene que jugar en su campo. Lo que pasa es que aquí estamos tan acostumbrados, no sabemos dónde jugamos, que ahora ya la gente se ha quedado bien un campo que no es suyo. Porque recordemos que Bilbao FC, junto con Pantoja, son los únicos que tienen campo propio. Todos los demás son campos municipales, con convenios con el municipio de Tanahuán, o sea, el caso de Moja, o sea, el caso de la Real, pero todos los demás juegan donde juegan en el pueblo y juegan en el pueblo. Déjame dar un apunte. Pantoja sí tiene un estadio propio, pero no tiene las dimensiones para jugar un partido de esas características. Sí, da la mínima, Rubén. Estuve yo hablando con los directivos de la Pantoja y da opciones. No sé si habéis estado vosotros, pero yo sí podía estar. Yo he estado personalmente en ese terreno de juego e incluso he entrado dos partidos tan amistosos y a mí me parece que por mucho de gente de Pantoja que son para jugar que se pueden jugar un partido de esa característica de la CONCACAF, yo creo que no. Esto mide, tiene sí, que una media 90 por 60, sino, si mal no recuerdo, y las características mínimas para jugar una CONCACAF creo que son 15 metros por 75. Bueno, la respuesta del campo, ellos me lo han confirmado, que sí, que el campo sí, daría las medidas reglamentarias. Otra cosa sería un tema de iluminación y otras cosas. Pero ellos tienen sus gradas, pero el principal problema que tiene totalmente afecto es el acceso a las instalaciones, que es un acceso todavía de tierra, y que cuando hizo el parqueo. Bueno, no nos vaya mucha gente a los partidos de la EDF, pero nada más que las 100 personas que suelen ir a los partidos de Liga en la capital, como fueran en la mitad con sus coches, que es lo que sucede, que estamos en un país donde cada uno con su coche y no se le ocurre, como en el resto de Europa, juntar a unos cuatro y todos juntos, tendrían serios problemas porque no habían aparcamientos. O sea, es algo que para nosotros estamos conscientes y que están intentando resolver. Con esto, no están intentando resolver el acceso con el ayuntamiento de Pantoja y están intentando resolver también el tema de parqueos, con lo cual según un directivo que me comentó a mí personalmente, quiere hacer el acceso por la parte de la autopista, no por el acceso que están ahora, por la parte de la autopista.
los cierto es que están en eso y cuando lo consigan ellos podrán disputar los encuentros en su estadio. El tema está en que ahora está esta comisión de Conmixa, de CONCACAF y de FIFA para ver el estadio de Cibao, que reúne las condiciones y las mejoras que necesita, que exige la competición, la que exige CONCACAF, para poder disputar la CONCACAF. Hasta ahí, fantástico. Sabemos que van a tener que ampliar la potencia de luz, fantástico. Esto para Cibao no va a ser ningún problema. Pero aprovechando que estos señores están ahí, si nosotros fuéramos un poquito más honestos con nosotros mismos, la federación debería pedir ayuda. La federación, en lugar de estar intentando esconder, si es que lo está haciendo, porque seguramente ya la porque también han dicho que la media ya era la licencia de los equipos de la LDF. Es decir, señores, aquí nosotros tenemos un problema, y como somos una liga nueva, y estamos relativamente nuevos, ya tres años nuevos, ya, y es tecnología, tres años y tenemos la volvemos a tirar. Con lo cual, dependiendo de lo que sea, ya esto de que estamos empezando ya cambia de edad. Ya tendríamos que haber aprendido de muchos errores. Pero ahora lo que deberíamos pedir es ayuda. Es ayuda, señores, por favor, ayúdenos a acabar de revivir esto para que esto sea un éxito. En lugar de querer tapar y esconder todas las deficiencias y todas las carencias que nosotros tenemos. Están estos señores aquí, y a lo mejor estos señores son los únicos que saben de campo y de bombillos. Bueno, por muy bien. Pero sería un buen punto para hacer un gesto de humildad, de reconocer que no sabemos más. Y por favor, échenos la mano, porque si esto se va a empezar a hacer de algo, si hay una afición enorme, donde hay una afición al mundo del fútbol en este país, que la gente, todos los que nos forman a vivir de fuera de nuestras fronteras, no se llegan a imaginar. Y quiero poner un ejemplo, y ahora voy a volver un poquito a bordo de Bolleta. Señores, Moca, en su estadio, le caben 4.500 personas. Llena su estadio todos los fines de semana que juega en carro. ¿Saben cuánto aforo? ¿Saben cuántos aficionados caben en el campo de la Liga? 5.300. El Eibar, primera división de España. 5.300. Y normalmente el Eibar también viene. Pero si se lleva la comparación, Moca FC mete 4.500 en su campo, todos los cada 15 días. 9.000 personas, 700, 800, 1.000. En cualquier desplazamiento. Es tremenda la afición que hay. Por Puerto Plata pasa lo mismo, Javier, tú lo sabes. Sí, en Puerto Plata suele haber lleno por partidos. Sí. Cibao llega a sus estadios. Y a Cibao le caben casi 4.000. En el norte de la República Dominicana hay una afición al fútbol descomunal. Pero es que lo vimos, el ejemplo más claro que tenemos en el norte. Cuando Cibao se fue a la Champions. Señores, después de dos días que Cibao FC había sido campeón del Caribe, todavía era trending topic en redes sociales de República Dominicana. Y esto no lo hacen los de Moca, ni lo hacen los 11.000 socios de Cibao. Era trending topic en una red social que tiene que estar mucha gente ganándole. Mucha gente poniendo hashtag y mucha gente escribiendo sobre lo mismo. Esta afición que tenemos aquí es enorme. Y no podemos permitirnos el lujo de fracasar. Y va creciendo. Y va creciendo. Y seguirá creciendo. Y sigue creciendo. Uh-huh. Y lo que pasa es que también falta ese punto de seriedad, ¿no? Porque el crecimiento, si no va acompañado de seriedad, profesionalidad, de que la gente pues coja confianza, de que se invierta dinero, todo se diluye, todo se complica. Y bueno, hoy tú y yo nos podemos tomar más cervezas, ser muy amigos, pero si cada día pago yo y nadie se pone en el tren empujando, llega un momento que te cansas, ¿no? Y entonces, eso es el miedo que a mí me da que pueda pasarnos en el fútbol nuestro, ¿no? De que la gente se desespere, los patrocinadores pues se cansen y la temporada próxima o la siguiente pues dejen de existir, ¿no? Ahora tenemos una liga que le ponemos el nombre de profesional. Bueno, pues ahí está el nombre y lo vale, ¿no? Pero todavía no hemos demostrado estar a
a la altura de una liga profesional, y lo hemos comentado por activa y por pasiva. Falta una asociación de clubs bien estructurada, un sindicato futbolista, evidentemente una estructura arbitral, Rubén, que no existe, y bueno, un comité de apelación, un comité de competición. Aquí hay sanciones, ¿no? El problema es que está mal estructurado. El comité de son los mismos que el comité de sancionador. Son los mismos. Sí, lo que pasa es que la competición es lo mismo que. Esto es lo normal. Pero existir la estructura no existe y se ha creado a base de que está. Ahora, lo que también está muy claro es que por muchos de ellos no sirve absolutamente nada. Como está en España, Alemania, Francia, que el comité técnico arbitral está aparte de la misma federación española, de la federación alemana, de la federación italiana, son dos organismos distintos, separados, distintas sedes. Aquí no, la Republicana está todo junto y lo vuelto como si fuera un coche. Pero esto también pasa bien en algunos países como nuestro, que tampoco somos países tan grandes y que el fútbol es indiferente. La historia está en que aquí no olvidemos. Aquí somos 10 millones de habitantes, 10 millones de dominicanos. Si contamos los extranjeros que viven en este país, superaremos los 2 millones ya. Entre haitianos y extranjeros europeos, americanos y todo eso, los extranjeros formamos más o menos unos 2 millones, un poquito más. Y ya son casi 10 millones. Somos la bahía más grande de por aquí. Entonces, sí. que nosotros empezáramos con todo junto y que la liga le venga a la federación, que los años dependen de la federación y que todo dependa de lo mismo. El primer año lo lógico. El segundo también lo veo bien. Pero ahora estamos en una fase que ahora ya no. Esto sí que es demasiado grande. ¿Por qué? Porque había hablado hace un momento y decía, no, porque esta liga no es profesional. Esta liga solo tiene dos cosas profesionales. Si hago UFC y Patoja. Es lo único que tiene profesionales en la liga. Dos equipos que podrían estar por estructura perfectamente en una segunda vez o en una segunda española. Perfectamente, por la estructura. Entonces, no, y recordemos que Silvao se creó hace 3 años todavía. Sí, pero Jordi, cuando estamos hablando de que se nos hincha la boca, de que somos una federación más que centenaria, que tenemos mamando fútbol durante tantas décadas, la verdad es que cuando llega el momento de la competición seria, pues no estamos a la altura de nadie, ¿no? Ves países que en teoría tendrían que estar por detrás nuestro y no nos pasa la mano por la cara cada vez que quieren, ¿no? Y entonces esto lamentablemente es un hecho, es una realidad y no nos favorece en absoluto. Estábamos comentando de tener una segunda división cuando yo creo que sería más oportuno consolidar la primera y afianzarla e incluso para alargarla un poquito más, sumarle un par de equipos, ¿no? Porque entonces es... Yo estoy contigo en eso. Claro, porque la competición se hace muy corta, entonces para que yo quiero una segunda división que va a haber una medio estructura profesional, pues no, si hay equipos que tienen potencial económico que refuercen la primera división, que se compita más en la primera división y bueno, ¿no? que entonces la gente invertirá mucho más dinero y claro, mira, mira, tenemos la zona noreste del país está casi bien sin representación. Tenemos toda la zona de Samaná, tenemos toda la zona de Punta Cana para allá. Hay zonas de este país que hay pasión por el fútbol, gente que practica el fútbol, pero que no están compitiendo en la Liga Nacional, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se tendría que impulsar un poquito más la Liga, ¿no? En el tema de la Liga, le podemos dedicar un programa entero. Sí. Porque como todos sabéis, nuestro programa, somos fútbol de empezó hace 4 años en Punta Cana. Y
y créanme, somos populares de la no se hizo grande en Santo Domingo. En Santo Domingo acabamos de hacernos conocidos. Somos populares de la se hizo grande en Punta Cana. Eso es lo que quiere decir, que había una afición y que hay una demanda de fútbol en Punta Cana que, a mí los ojos de ver, que yo he vivido ahí y estoy involucrado en el mundo del fútbol dominicano, es la federación siempre ha dado la espalda. Es como si no hubiera querido saber de la zona de Punta Cana. Seguramente por tener hecho que los extranjeros la gran mayoría de los que viven ahí. Pero señores, eso es lo que nos ha hecho grande. Los extranjeros somos los que hemos ido al fútbol de este país. Tú acabas de decir, Javier, que es la gente que lleva la boca de decir que es un 100 años de historia de la categoría. Claro, gracias. Llegó el fútbol aquí, descubrieron el fútbol aquí antes de que llegaran los españoles. Como te despiste con uno de lo que te dices, te vuelve de loco. Para los números no te cuadran. Como bien decía, Javier Caldazo, no es, o tú, Jordi, que los dos equipos profesionales es Pantoja y Cibao. Tienen unos dos patrocinadores sólidos que están apostando fuerte por ellos, ¿no? Aquí en este país hay empresas que vienen de esta zona que están locos por invertir en este país y en el fútbol, pero tienen miedo. Hay un concreto, hay una empresa en concreto que no voy a decir el nombre, por, yo hablé con un representante de exactamente. Yo hablé con el representante en el país de dicha marca y me dice, sí, nosotros estamos interesados, pero tenemos miedo. Tiene miedo, la marca tiene miedo de invertir en este país porque está viendo que lo están siguiendo, lo estudiaron, tienen un estudio y tienen miedo. Y seguramente no será la única empresa fuerte de otro país, de otro ajena a este país, que esté loca por... Pero además es habitual, ven, nosotros quieras que no tenemos vínculos internacionales. Hablamos con compañeros nuestros de España, no solamente de España, sino de Inglaterra, de Italia, de Portugal, porque quieras que no, todos tenemos algunos contactos, ¿no? Y te dicen, porque tienen amigos que tienen empresas, que se quieren expandir, y bueno, yo he vivido aquí algún caso de algunos empresarios que han querido apostar por el fútbol dominicano y bueno, les estaban vendiendo pues no sé, el Monumento a Colón y luego solamente lo único que poseían de patrimonio era una licencia federativa para poder competir, pero es que en patrimonio activo del club no había nada. Y entonces, claro, a ese extranjero que no es tonto, que es un empresario, tú le dices, no, es que yo por este club quiero $1,000,000. Bueno, ¿usted qué me ofrece por ese $1,000,000? Ah, no, una plaza. Bueno, y su estadio, sus derechos de imagen, sus derechos con los jugadores, ¿dónde están? Ah, no. Deme usted su estado de cuentas. No, es que no tengo nada. Bueno, entonces, ¿cómo llegas tú a la valoración? Que es lo que pasa. Que se da media vuelta, se cansa, se va para casa y ya cuando la cosa sea algo más seria, pues entonces ya apostaremos. Sí, es que es así. Y hay muchas empresas también nacionales que quieren invertir pero tienen miedo porque están viendo que es un saco sin fondo. Claro. Es que está claro de que el invertir de esta forma es muy complicado y entonces las empresas dan un paso hacia atrás importante porque ven que no pueden respaldar, ¿no? Vamos a ver. Y dime. Fíjate tú, el 70% de las empresas grandes que hay en este país vienen de países de que llevan fútbol en la sangre, los dueños. Sí. Y están invirtiendo algunos en pelota, en baloncesto, pero en fútbol, ¿no? Porque, Oye, una cosa, mientras comentas con Rubén, nos ponemos en contacto ya con Juan Carlos Vidal.
¿Te parece? Por supuesto, porque estamos ya anunciados por primera vez en el programa. Por eso te digo. Y es una noticia. Sí, 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 directo. Es que, a ver. Hoy que tú estás de dueño y señor del estudio, tú mismo, y nos cortas, nos dices cuando ya tienes en línea a Juan Carlos Vidal. Rubén, esto es preocupante lo del tema de los patrocinadores. Pero es que yo estoy convencido de que no lo intentaremos. Esto no encajará por algún lado, porque la demanda del fútbol, o sea, fíjate en la cantidad de patrocinadores que ahora se están interesando, aunque tengan miedo, no se están interesando. Fíjate que el gusto social, el descenso del béisbol al auge del fútbol, esto es totalmente proporcional, y los del béisbol están preocupados. ¿Juan Carlos? Este país. ¿Aló, aló, Juan Carlos? ¿Juan Carlos? No, no, parece, parece que no. No, al menos hacerlo con Carlos lo oímos. Eso sí. No, Juan Carlos no está, ¿eh? Ah, ok. Entonces, lo que te estoy diciendo es que aún el fútbol, Rubén, está preocupando mucho al mundo del béisbol. Porque les está sorprendiendo en este país. Porque en este país, todos los que llevamos aquí, todos llevamos muchos años, yo para que la gente lo sepa, llevo casi 20 años residiendo en la República Dominicana, era impensable hace 10 años pensar que el fútbol podría llegar a cuajar en este país. Pero claro, lo que la gente desconocía, sobre todo en el mundo del béisbol, es que donde entra el fútbol, ya se puede quitar los demás deportes, pasan a ser todos minoritarios. Y el fútbol está creciendo de la serie de una velocidad, y no crecemos más rápido, a mi entender, por culpa de cómo se maneja la federación. Si tuviéramos, si tuviéramos otros dirigentes que fueran más, a ver cómo lo digo yo sin análisis de madre, ¿no? Pero que fueran más conocedores del fútbol, fueran más capaces, que estuvieran más preparados y que hubieran estado sobre todo preparados para este auge que yo creo que ni ellos mismos se creían que iba a tener. El mundo del fútbol en República Dominicana en el sería un bombazo. Estoy convencido de que el mundo no va a ganar ningún mundial. Bueno, quién sabe si sale un 8 marianos. Bueno, es complicado que se hayan hecho 8 marianos, pero bueno, también ten en cuenta la cosa de que Mariano tampoco es un, y que me perdonen, ¿no? Pero tampoco es una estrella para coger y hacer algo fuera de lo normal, ¿no? Vamos a ver si están todos mis compañeros por ahí. Y se han caído las llamadas porque están los dos fuera del estudio central y vamos a ver si los podemos ir recuperando. Si no, pues a falta de 10 minutos iríamos dando por concluido nuestro programa, porque antes de tener problemas de audio es mejor tener el tema un poco finiquitado. Porque si no es un gran problema. Pues creo que lo vamos a dejar por hoy aquí. Jordi, recuerden ustedes, está celebrando San Juan pues en la casa de Cataluña, en Santo Domingo, tomando coca, que tocaba. Nuestro compañero también, Rubén, desde la capital, pues estaba departiendo sobre la problemática de la liga, lo que pasaba con el Barcelona Atlético. Tendremos para la semana próxima más culebrón en cuanto a Cristiano Ronaldo, también el tema de Messi, que parece que va a pactar pues con la fiscalía para no entrar a la prisión una multa que estará rondando el medio millón de euros, porque son alrededor de 450 euros diarios lo que tendría que abonar Lionel Messi para, como no pasa de los dos años para no entrar en prisión. Y entonces aquí también se está viendo como una mano oculta, se está diciendo desde España para que este
motivo de hacer este pacto con Lionel Messi evite que Cristiano Ronaldo se pueda asentar en el banquillo de los acusados, ¿no? En cuanto al mercado de fichajes, pues ahí está, más de lo de cada día, lo que por la mañana parece que está finiquitado, Morata que se va a un equipo, Alves que no se mueve, luego otro... Pero es que es una vorágine constante, ¿no? De especulaciones y como las ligas han concluido, pues entonces se tiene que rellenar tiempo de muchas formas, ¿no? Y entonces se empieza a especular pues, con estos temas. Si parece, ya para, como os decía, para ir acabando, vamos a hacer un repaso a lo que va a ser esta jornada de este fin de semana. La que vamos a disputar en República Dominicana. Vamos a con ella y aquí están los partidos que se van a disputar. Para mañana sábado, OIM, Atlético San Cristóbal, a las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. También mañana a la misma hora, Delfines del Este, Atlético Pantoja, en el complejo Aston Escol. A las 4 de la tarde en Puerto Plata, Atlántico Moca, en el Estadio Leonel Plácido. El domingo, Bauer Cibao, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Y también para el domingo, el Atlético de Villarreal, Barcelona Atlético, en el Estadio Olímpico de la Vega. Remarcamos la tabla clasificatoria, que está encabezada por el Pantoja con 28 puntos, le sigue el Barcelona Atlético con 25, el Cibao con 23, el Moca con 20, luego está el Atlántico en quinta posición con 18 puntos, el OIM en la sexta con 16, el Atlético de Villarreal con 13 en la séptima posición, el Atlético de San Cristóbal con los mismos puntos, con la octava, luego el Bauer con 11 puntos en la novena, y Delfines del Este cierra la tabla clasificatoria con un puntito. Y aquí lo dejamos, nada más, no nos volvemos a reencontrar en esta su sintonía, la de Somos Fútbol RD Radio, el próximo martes a las 8 de la tarde. Y esperemos que sean fieles a todo lo que sucede en el fútbol dominicano y en nuestro medio de comunicación. Recuerden también de que el próximo lunes, en nuestro programa de televisión, por acento, nos podrán ver, escuchar y también ver cómo disfrutamos todo lo que ha sucedido en la jornada. Por ahora, lo dejamos aquí. Bye, bye, hasta el lunes en televisión y hasta el martes en las ondas de Somos Fútbol RD Radio. Time's like someone's got a knife, baby, edgy and dull. Cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Like the way he rotates his tires.
it going? It's going okay. All right. You think you could have it ready for me tomorrow morning? Sure. I can even bring it out to you if you want.